parte del Consejo Municipal, con quienes coordinamos, con quienes trabajamos arduamente para alcanzar los proyectos que ustedes anhelan. Así que, también padres de familia, madres de familia, muchas gracias por estar acá y quiero compartir lo siguiente con ustedes. Me siento muy contento, me siento muy satisfecho en decir dos aulas más para Chipiacul. Y estas aulas servirán para la educación de ustedes, queridos niños. Yo lo que quiero como alcalde, con todo el trabajo que he venido realizando, es que ustedes, para este año, por supuesto, hayan sacado buenas notas. Porque ahora, debo decirles que ya se les entregó, ¿verdad? ¿Ya tienen ustedes el resultado? Todavía no. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Promovidos? ¿Sí? ¿Sí? Por supuesto. Ese es el deseo del padre de familia. Ese es el deseo de la autoridad local. Cuando ellos se esfuerzan, van allá a la MUNI, me buscan, platicamos, buscamos los mecanismos para ejecutar estos proyectos, para que ustedes estén en un lugar adecuado. Cuando digo adecuado, precisamente cuando venía ingresando, estas aulas tienen buena iluminación. Queremos darle la bienvenida al señor gobernador Maynor Mejía, también a los arquitectos que le acompañan. Bienvenidos, señores. Qué gusto tenerles por acá en la comunidad de Chipiacul. Bienvenido, gobernador. Gracias, alcalde. Bueno, quédese de pie y que le, para recibirlo con un aplauso. Gracias, Maynor, por estar con nosotros. Pues le decía, ese es el trabajo que realizan la autoridad local para que ustedes tengan un lugar digno. También es el deseo de los padres de familia. Yo como padre tengo a mis hijos y quiero que ellos se eduquen, que ellos alcancen cosas muy importantes que quizás nosotros como padres de familia